Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este mini curso de inferencia estadística. Y vamos a continuar hablando un poco sobre información de Fisher y qué tiene que ver eso con estimadores o estadísticos suficientes. Pues bueno, vamos a revisar un poco de qué tiene que ver la información de Fisher con todo lo que hemos estado viendo y pues trataremos de hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón a trabajar y continuamos. Ok, entonces la otra vez nos quedamos en esta parte. Habíamos ya definido qué era la información de Fisher. Entonces teníamos una variable aleatoria y con una función de densidad o de probabilidad asociada f con parámetro theta. Y habíamos dicho que esta forma que tenía de definirse la información de Fisher, pues era la misma que aparecía en la cota de inferior de Kramer-Rao. Y por lo mismo podíamos darle una nueva expresión a la cota inferior de Kramer-Rao en términos de la información de Fisher. Y vimos un par de ejemplos de algunos cálculos, ¿no? Decíamos la información de la Bernoulli con parámetro teta, pues es 1 sobre teta por 1 menos teta. Y la de la exponencial es la varianza de la x, que como está teta parametrizada, es 1 sobre teta cuadrada, ¿no? Ok, entonces ahí vamos. Entonces podemos hacer una tablita con información, con expresiones para la información de Fisher. Para cada distribución de las que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos. Por ejemplo, las que ya vimos, ¿no? La Bernoulli. Dejémosla así. Bernoulli con parámetro teta. Parámetro teta. La información es 1 sobre teta por 1 menos teta. La binomial con parámetro. Bueno, la binomial teta, nos quedamos nada más con el parámetro teta y esta se va a ver, la información se va a ver como k sobre teta por 1 menos teta. La geométrica con parámetro teta se va a ver como 1 sobre teta cuadrada por 1 menos teta. La binomial negativa con parámetro teta, bueno, esta depende también de dos parámetros, pero nos quedamos nomás con la teta. Esto es, tiene parámetros r y teta. Esto se va a ver como la r sobre esto de acá, teta cuadrada 1 menos teta. La Poisson de parámetro teta positivo, la información es 1 sobre teta. La exponencial ya la vimos. También parámetro teta es 1 sobre teta cuadrada. La gamma con parámetro igual teta positivo va a ser, perdón,
la gama con parámetro gamma y teta va a ser gamma sobre teta cuadrada. La normal con parámetros teta y sigma cuadrada para teta es 1 sobre sigma cuadrada. Y la normal con parámetro mu y teta para teta es 1 sobre 2 teta cuadrada. Ok. Ahora, vamos a hacer una proposición que nos va a relacionar, vamos a dar un par de propiedades de la información de Fisher, ¿no? Que vamos a usar más adelante. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice este resultado? Tomamos una variable aleatoria. Con función de densidad o probabilidad. F de X con parámetro teta, bajo condiciones de regularidad, se cumple, y condiciones de regularidad son las que describimos para el teorema de la factorización, ¿se acuerdan? Primero que la expresión esta que define a la información, pero sin el cuadrado, es decir, esta nada más así, esta es cero, se anula. Y la segunda es que la información la podemos escribir como menos la esperanza, la parcial segunda respecto de teta del logaritmo de f en x teta, ya sin el cuadrado, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a hacer adelante algunos cálculos. Entonces, vamos a hacer la prueba. Bien. Vamos primero con el 1. Entonces, como se cumplen las hipótesis de regularidad, las condiciones de regularidad, podemos cambiar los símbolos de las derivadas con las integrales, y entonces podemos escribir que la esperanza de la parcial respecto de teta al logaritmo de la f es esto. Bueno, esto sabemos que lo es. X teta parcial teta respecto de teta del logaritmo de la f respecto de la x, ¿no? Entonces podemos intercambiar los símbolos y vamos a tener que esto es igual a la parcial respecto de teta es 1 sobre la f
por la derivada de la f. Y entonces al final vamos a tener algo de este estilo. Derivada de teta, ya no del logaritmo, sino de la f de x teta respecto de x, sobre todo r. Y podemos intercambiar la derivada con la integral y tenemos la derivada respecto de teta de esta integral, ¿no? Sobre todo r. Pero esta de aquí es constante respecto de teta y esto de acá entonces se anula. Ok. Ahora la parte 2. Tenemos de la parte 1 que esto vale 0, ¿no? Y esta de aquí la vamos a reescribir en su forma integral. Y aplicamos derivamos esto. Y usamos la regla de Leibniz. Entonces la integral sobre r de la segunda parcial respecto de teta del logaritmo por f más la parcial respecto de teta logaritmo de f por la parcial teta de la f, pero la vamos a escribir como e a la logaritmo de f. Todo respecto de x, ¿no? Esto de acá es la integral sobre todo r de la integral de segundo orden del logaritmo de la f por f respecto de x. Esto lo vamos a dejar así. Sí, toda la integral más parcial respecto de teta. Entonces aquí vamos a tener parcial respecto de teta del logaritmo de f dos veces por la f. Entonces esto es parcial respecto de teta de logaritmo fx teta cuadrado por f de x teta respecto de x. Esta parte de aquí con esta integral, ¿quién es? Y esta parte de aquí con esta integral, ¿quién es? ¿No? Entonces estas f se van a ir a ver al mago porque son no nulas y tenemos la esperanza de la segunda parcial respecto de teta del logaritmo de f es más la información respecto de x del parámetro teta y ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Porque entonces menos la e
la segunda parcial de respecto de teta de la, del logaritmo de la f es igual a la información de Fisher de la variable x parametrizada por teta. Ok, con estas dos propiedades podemos reescribir podemos reescribir la información de Fisher. Como la varianza de la parcial respecto de teta del logaritmo de f de x teta. Ok, ahora vamos a hacer esta es la información para una variable aleatoria. Vamos a hacer la información para un vector aleatorio. Entonces tenemos x1 hasta xn, un vector aleatorio. Con función de densidad. O proba f de x1 hasta xn parametrizado por teta. Definimos la información de Fisher para el vector xn como y x1 hasta xn de teta igual a la esperanza de la parcial respecto de teta del logaritmo de la f, ¿no? Es exactamente lo mismo. La conjunta con parámetro teta cuadrada. Y tenemos un resultado análogo al anterior. Que la demostración es completamente análoga, ¿no? Y nada más lo vamos a escribir. Entonces, tenemos un vector aleatorio. Vamos a ponerle así nada más, xn. Un vector aleatorio. Asociado a la función de densidad o de probabilidad esta. Entonces, bajo las condiciones de regularidad, se cumple las mismas dos cosas, ¿no? Primero, que la esperanza de la parcial respecto de teta del logaritmo de la f conjunta parámetro teta es igual a cero, y que la información conjunta es menos la esperanza de la parcial teta cuadrada, la parcial de segundo orden respecto de teta, el logaritmo de la f xn teta. Okay. La prueba es análoga al anterior, completamente análogo. Nada más que es para vectores aleatorios en lugar de variables aleatorias, ¿no? Ok. Y tenemos otro resultado.
vamos a tomar unas variables aleatorias, sean xn variables aleatorias con funciones de probabilidad fn de xn teta. Y con información F1 de X teta hasta Fn de X teta, cada una tiene su propia función de información. Entonces, bajo condiciones de regularidad, tenemos que la información de la conjunta de todas las variables aleatorias es la suma de la información. Entonces comprobamos eso. Pues basta escribirlo todo, ¿no? La información, en efecto, prueba. La información la podemos escribir como la esperanza de parcial teta logaritmo f de la conjunta cuadrada. Esta es la esperanza de la parcial respecto de teta de el logaritmo de la F1 logaritmo de la F1 por todos los demás. Cuadrado. Estas de aquí las vamos a escribir como sumas. Esta es la esperanza de la suma desde que i es 1 hasta n de la parcial teta logaritmo de la fi xi teta cuadrado. Más. Así. Ya, ahí la tenemos. Ahora esta la podemos abrir como la suma desde que i es 1 hasta n de la esperanza de la parcial respecto de teta, el logaritmo de la fi cuadrado más la suma para las i's distintas de j de la esperanza de la parcial logaritmo de fi en x y teta por la esperanza de la parcial respecto de teta logaritmo de fj xj teta. Ahora,
¿Con qué nos vamos a quedar? Estas de aquí son las informaciones de cada una de las, asociadas a cada una de las variables aleatorias. Y recordemos que estos de aquí, estos términos de aquí, tienen esperanza cero. Entonces, todo esto se va a ir a ver al mago. Y nos quedamos con esta parte que es la suma desde que i vale 1 hasta n de las is y de teta, que era lo que queríamos probar. Entonces, esto es aditivo, digamos. Ok. Entonces, vamos a hacer un corolario a este resultado, que dice, tenemos una ok, entonces el corolario nos dice que si tenemos una muestra de variables, una muestra de una distribución independiente de un parametrizada por teta y que tiene, que satisface las condiciones de regularidad, ¿no? Es una muestra aleatoria distribuida independientemente con parámetro teta y satisface distribuida independientemente del parámetro teta y satisface condiciones de regularidad. Entonces, la información conjunta nos basta quedarnos con la primera. Todas van a ser iguales. Y entonces vamos a tener el producto de las n's, ¿no? Entonces, la prueba es sencilla. Entonces, por independencia, la información conjunta es la suma de las informaciones y además como están idénticamente distribuidas, esto es lo mismo para todas, ¿no? Ok. Entonces ahora sí vamos a probar el siguiente teorema. Nos va a relacionar, vamos a ponerlo en otra hoja, nos va a relacionar la información con la suficiencia, que era lo que andábamos persiguiendo, ¿no? Entonces, lo que dice es que si tenemos x1 hasta xn
una muestra aleatoria. De una distribución con parámetro theta y t una estadística cualquiera, bueno, no cualquiera, t una estadística, vamos a tener que primero la información de la conjunta, o la información conjunta es más grande que la información medida desde el estadístico T para el mismo parámetro teta. Y la información conjunta sí, la información conjunta, perdón, esto no es mayor estricto, sino mayor o igual. Y si la información es igual que esta medida, no respecto de las variables aleatorias, sino del estadístico T, de la estadística T, entonces esto ocurre si y solo si T es suficiente para teta. Ok. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Pues vamos a escribir la conjunta, la información conjunta. Perfecto. La información conjunta la escribimos con la última versión que pusimos, menos la esperanza de la parcial segunda respecto de teta del logaritmo de la f en x1 hasta xn, ¿no?, de la conjunta. Y esto lo vamos a poner en forma integral. Parcial segunda respecto de teta, logaritmo de la f, voy a escribir así, todo esto por f en xn respecto a todas las x. Entonces, vamos a decir que xn va a tomar los valores xn y que t entonces va a tomar el valor t en x, ¿no? Entonces vamos ahora a condicionar estas conjuntas, esta de aquí, las conjuntas las vamos a condicionar a que conocemos el valor del estadístico T, de la estadística T. Entonces tenemos que la información conjunta es menos la integral sobre todo Rn de parcial respecto de teta cuadrada, de teta dos veces por el logaritmo de la f, la xn, conociendo la t de xn, perdón, conociendo la t de xn. Por la f de xn respecto a todas las variables.
esto es igual al logaritmo de la f en xn, dado que t, conocemos esto, por la f en t xn por la f de xn. Esto es lo mismo que la integral sobre todo rn de la parcial segunda del logaritmo de la f en xn dado t xn, ya únicamente por la f xn de xn. Esto de aquí menos la integral f, esta no es la distribución como tal, sino la f distribuida respecto de la estadística t, ¿no? Entonces esto lo separamos y nos queda esta misma expresión, pero para la f que distribuye a las t en t de xn por f de xn, de xn. Y esto es igual a la integral, perdón, la información respecto de la t, la teta, más la información en la conjunta, de la conjunta, perdón, y esto es claramente mayor que o igual que la información nada más de la teta para la t, ¿no? Entonces esta la podemos escribir como la información de la conjunta más la de la t, que es más grande que la que se hace respecto de la t. Entonces ya tenemos la primera parte y tenemos también la segunda, ¿no? Porque si estas son iguales, significa que ¿qué significa? Entonces, tenemos que la conjunta es igual a la de la t, a la estadística t, sí, solo si que, pues esta parte de aquí se anula, y esa como la escribimos, pues la escribimos como la integral sobre Rn de la parcial respecto de t, logaritmo de f xn dado t xn, ¿no? Pues es la información, ¿no? F xn de xn se anula. Y entonces esta integral se va a anular si esta parte se anula. ¿No? Si la condicionada, la esta expresión en la condicionada se anula. Esto sigue siendo cero si lo dividimos por la condicional.
Y esto de acá si sacamos la parcial de esta es 1 sobre la f por la parcial de esta sobre la parcial respecto de teta de la f, ¿no? Entonces esto sí, solo sí. La parcial respecto de teta, ya no del logaritmo, sino de la f, es igual a cero. No, perdón. Aquí más bien sacamos la parcial y tenemos esto de acá. Ahora sí. Parcial de la f. Y entonces esto es cero si solo si la parcial de la condicionada es cero. Si solo si la condicionada es cero. Es decir, no es cierto. No necesito que la condicionada sea cero. Ese sería caso extremo, ¿no? Nos quedamos acá. ¿Qué es lo que dice esta expresión? Que respecto de la teta, esta condicionada es constante, ¿no? Entonces, sí, f xn tal que condicionada a t de xn no depende del parámetro teta, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que t es suficiente para el parámetro teta, ¿no? Ok. Y con eso terminamos este resultado, ¿no? Entonces, este resultado relaciona la información de Fisher con la condición de suficiencia, ¿no? Bueno, entonces hoy la vamos a dejar aquí. La próxima mañana vemos un ejemplo de este usando este resultado y vamos a ver qué pasa con las distribuciones conjuntas, cuándo son suficientes para un vector de estadístico, de estadísticas, ¿no? Entonces eso lo vemos mañana y nos vemos en la siguiente sesión.